La diputada del Partido Revolucionario Moderno PRM, Farideh Raful, lanzó fuertes críticas a las pretensiones del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, de introducir una reforma constitucional para abrir paso a la reelección de Danilo Medina. Asegura, no tienen los votos suficientes. Bueno, como ustedes ven, nosotros estamos aquí apoyando fervientemente la lucha por la democracia, por la división de poderes que el PLD ha entorpecido en estos momentos en un afán reeleccionista de reformar la Constitución para la apetencia personal de un presidente que pues decide atentar contra los poderes del Estado e imponer lo que a él y lo que a su grupo cree que le conviene. Nosotros como partido opositor estamos aquí junto con toda la sociedad que demanda que la reforma constitucional no sea simplemente para favorecer al presidente de gobierno, un gobierno que por demás tiene cuestionamientos fuertes de corrupción, un gobierno que por demás tiene funcionarios involucrados con espionaje de manera ilegal, que ha entorpecido las labores de transparencia y que no ha querido dar ningún tipo de rendición de cuentas a la sociedad dominicana ni al primer poder del Estado. Nosotros vamos a tratar de seguir trabajando para hacer conciencia y para impedir que Danilo Medina y sus personas, sus secuaces, irrumpan con la democracia de manera absoluta en la República Dominicana. Esta posición encontró acuerdo en el diputado Juan Comprés del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Que tiene todo el derecho a expresarse y más ante una situación como esta que se ha presentado, que para mí es la lucha de lo absurdo. No creo que debimos haber llegado a este momento. Y lamentable que hayamos llegado a este momento. Yo felicito a Abinader y a sus seguidores por esta decisión de defender con carácter determinante lo que nosotros hemos catalogado como un duro golpe que se le quiere dar en el mismo corazón a la Constitución de la República. Es que diversas actividades se llevaron a cabo durante este viernes en la parte del Congreso Nacional. El tránsito ya para la tarde ha sido restablecido en toda esta zona. Todo transcurre con total normalidad. Al fondo, algunos agentes permanecen apostados en la parte frontal del Congreso Nacional. Para NTN, reportó Joanny Paulino.